Charlie, qué bonito eso sí que estará aquí. Thank you.
Hola, hola a todos nuestros seguidores aquí del Lenguaje Rock. Bueno, pues hoy les tenemos una grata sorpresa. Alguien que pasó hace poco por el programa y que pues dijimos, tenemos que vernos y así el maestro nos cumplió. Así que le doy la bienvenida a Cali, al maestro Alan Boguslavski. Bienvenido, máster, aquí al Lenguaje Rock. Qué bueno que ya ahora sí ya nos vemos las caras, ¿verdad? Y aquí estamos, encantados, saludos amigos, así, ya con unas ganitas de subirnos al escenario. Maestro, segunda vez por Cali. Acabas de tener un encuentro bastante cercano con los fans. ¿Cómo fue ese recibimiento en ese Meet & Greet por parte de la gente de Cali? Ah, maravilloso, maravilloso. Así todos encantadores, con una energía increíble, súper positiva. Así que no puede estar uno más que agradecido y comprometido a dar un buen show esta noche. Esta gira, maestro, ya los ha llevado por Bogotá y hoy la cita con Cali. Hasta ahorita, ¿cómo ven ese recibimiento de la gente en cuanto a público? Me refiero ya en el show. Bogotá anoche como que estuvo bastante brutal. Buenísimo, ¿no? Afortunadamente aquí siempre nos han tratado muy bien, nos reciben con mucho cariño y pues esa maravilla de que ya es otra generación la que nos va a ver, ¿no? Entonces eso es una sensación muy bonita, ¿no? Tanto caras conocidas, ¿no? De nuestra quinta, por así decirlo, como pues la gente nueva que está ahí, así que excelente. ¿Por qué más lugares lo lleva esta gira junto al maestro Pedro Andreu? Pues ya estuvimos en Ecuador, ya estuvimos en Costa Rica, estamos haciendo estos tres shows aquí en Colombia y la próxima semana vamos para México y para Guatemala. ¿Cómo crees, maestro, que va a ser ese encuentro con los mexicanos? Porque hay que decirlo, si hay alguien que quiera a Héroes del Silencio, es México. Y un país que te quiere mucho a ti. Ay, y yo lo quiero de vuelta, pues claro, es mi hogar y son así que mi familia, bueno, todos son mi familia, ¿no? Y yo la verdad es que pues allá donde voy siempre voy con ese cariño y con ese agradecimiento y con esas ganas de volver a vernos de frente en los escenarios que buena falta ya nos hacía. Hoy te recibe una Cali donde ha llovido mucho. ¿Cómo tomas, maestro, esos cambios de clima y de alturas y todo eso? ¿Cómo te va a ti con eso? Pues con la altitud no tenemos problema, con el clima nos adaptamos, ¿no? Digo, sí se puede notar un poquito la voz así, un poquito cargada, porque pues son los aires acondicionados, son los vuelos, son los aviones y tal. Pero pues ahora sí que lo que nos cura todo son esas dos horas que pasamos ahí en el escenario. Hace pocos días subiste una pequeña crónica de cómo Alan casi lo deja el vuelo para iniciar la gira, creo que era hacia Panamá. Y habló acerca de ese frío escalofriante que le da a uno cuando ya no hay nada que hacer. ¿Cómo fue esa experiencia, maestro? No, pues lo acabas de describir muy bien conforme yo lo conté. Digo, en el momento no es nada gracioso, ¿verdad? Pero ya luego cuando uno hace la retrospectiva y lo ve, ya cuando lo estaba escribiendo hasta me lo pasaba bien relatando todo y tratando de contagiarle un poquito a la gente de cómo puede ser un día en la vida del músico, ¿no? Porque de repente la gente piensa que pues es tú llegas y tocas y ya está, ¿no? Y no sabe que, por ejemplo, ese día en particular, pues hubo un recorrido de, así como lo puse, tres países, tres aviones, muchas idas, muchas vueltas, todo se fue retrasando, que suele pasar mucho, ¿no? Que de repente se retrasa un vuelo y eso trae un efecto dominó en el resto de los eventos y tal, pero pues, como te digo, o sea, toda la magia es esas dos horas. Entonces, me parece muy bonito poderle compartir al público qué es lo que hay atrás de todo eso para que una persona que está en Cuenca vea a Alan Boguslavski, a Pedro Andreu y a mis amigos de Secuencia estar en el escenario, ¿no? Bueno, maestro, pues realmente estamos muy agradecidos. Sabemos que ya pronto estás por subir al escenario, así que te queremos dar las gracias por estar aquí en Cali, por Lenguaje Rock es tu casa para lo que necesites. Y mándale un saludo a la gente de Cali, a esos fans colombianos que esperan verte, que te vieron y que quieren volver a verte pronto. Pues a todos mis queridos amigos, hermanos y hermanas, familia hermosísima de Cali y de tu Colombia, ojalá no sea la última, sino la primera de muchas y muchas y muchas veces que nos veamos de frente. Se les quiere mucho. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos y más adelante, otra gran sorpresa. En la mañana del año de 1993, conformar las filas de los Héroes del Silencio, han sido los Estados Unidos. Partícipe de la grabación del último álbum Avalancha de Héroes del Silencio.
empezar porque sí. Y aparte de cuando es un liberación y mis los cambios los actos están haciendo que los hombres gracias.
Tu madre, Medellín, era muy encantado con eso, me hizo de mi papá. No lo había hecho nada de la casa de granos. ¿Y es a ustedes? A todos nuestros seguidores de Lenguaje Rock, hoy tenemos un momento que habíamos estado esperando bastante y por fin se nos dio. Habíamos estado detrás del maestro Pedro Andreu, a quien tengo aquí a mi lado y a quien le doy la bienvenida a Cali por primera vez en tiempo. Maestro, bienvenido aquí a Cali, Colombia. Muchísimas gracias.
Aquí estamos, por fin, ¿verdad? Después de tanto tiempo, porque ahora veníamos hablando y decían que sí, que Héroes había venido a Cali, que no, pero finalmente el maestro dijo que no. Es la primera vez que está en la sucursal, del cielo. Máster, acabamos de tener un meet and greet. ¿Cómo fue ese recibimiento de la gente de Cali por primera vez? Pues obviamente yo creo que Héroes, sobre todo la música, provocó pues muchas sensaciones y mucho vivir, ¿no?, de la gente. Y ellos están siempre ahí para celebrarlo y para agradecerlo. Entonces para mí ha sido una bendición y bueno, estoy muy agradecido de que nos traten así, de esa manera, y que de verdad siento que ellos viven la música de Héroes, que para mí es lo importante. ¿Qué te pareció, maestro, por ejemplo, ese fan que tenía una maleta llena de discos de Héroes del Silencio, libros, o sea, tenía de todo? El maestro le dijo, no, te firmo luego, porque era una bastante cantidad. ¿Cómo recibes tú este cariño de que la gente tenga esta colección tan enorme de Héroes del Silencio? Pues no sé, como supongo que lo recibiría cualquiera, semejante cantidad de cariño y de respeto y de pasión, ¿no? Entonces, no sé, me deja sin palabras, me emocionan, ellos me emocionan y los veo que son de verdad. Entonces, yo procuro tratarlos igual que ellos tratan a Héroes y a la música de Héroes y las canciones, en fin. Es como una comunicación entre nosotros. Estamos hoy en la segunda fecha de esta gira Para Siempre, junto con el maestro Alan Boguslavski también. Ayer estuvieron en Bogotá, de pronto se corrió un poco el itinerario, pero ¿cómo fue este comienzo de gira, máster? Bueno, hay que decir, por mi parte al menos, que yo lo que vengo es ayudar a las bandas tributo, que son chavales mayores, o sea, que defienden la música de Héroes. Yo con eso ya les estoy muy agradecido. Me gusta venir a echarles una mano, tocar unas canciones, porque me gusta tocar la batería y tocar a Héroes, pues es como mi vida, ¿no? Y luego, pues recibir el cariño de la gente y volver a ver a mucha gente que hace mucho tiempo que no veo o que veo por primera vez en la vida, pues para mí es un regalo también, ¿no? Entonces ayer estuvo muy bien, el concierto estuvo en su lugar, sin grandes aspavientos, es decir. Entonces sonaron unas canciones, la gente se emocionó. Bueno, es lo que es un show. Sobre todo que la gente lo disfrute. El maestro mañana hace en Medellín, son 3 días seguidos en diferentes ciudades con alturas, con cambios de clima. ¿Cómo te da esto, maestro, en estos momentos, en esta época de tu vida? ¿Cómo lo recibe tu cuerpo? Porque realmente es cuando se paga factura, digamos, de viajar de Bogotá a 2600 aquí a Cali. Para mí es complicadillo porque, bueno, pues empiezo a tener una edad y cada uno tiene sus cosas de salud y de la vida, ¿no? Pero lo importante para mí es el show. Entonces procuro descansar cuando debo descansar, pero me gusta venir y compartir eso y vivir, o sea, que es lo que yo quiero. Después de Colombia, maestro, ¿qué otros países estaban visitando? Vale, ahora vamos a ir a México, Guatemala, si todo se da, y hemos estado ya en Ecuador, en Costa Rica. Bueno, vamos haciendo cosas. Está bien, yo estoy contento de venir, aunque para mí a veces es un esfuerzo desde allá. Pero Para finalizar, porque sabemos que estamos sobre el tiempo en el show, maestro, quiero que de pronto le contes un poco al público acerca de esa parte de escritor que tenés ahorita y de una novela que está haciendo el maestro. No es una biografía ni nada de eso, sino una novela en la mente del maestro Pedro Andreu. Bueno, pues cuando llegó la pandemia, que nos encerraron en casa, pues a mí siempre me gustó escribir o dibujar cosas de, bueno, en fin. Y entonces hice un librito que es un anecdotario, ¿vale? Que son cosas de que te podría ocurrir a ti o a cualquiera. Pero me llegó que yo comunicaba, que es lo primero que tienes que hacer si vas a escribir algo, ¿no? Y entonces, poniéndome retos a mí mismo, decidí hacer una novela, un thriller, y coincide que el comienzo es en Colombia. Y entonces, claro, estoy aquí y es muy interesante para mí escribir, intentar comunicar, siempre corrigiéndose uno a sí mismo. Pero me sorprende porque no sé por qué fue Colombia. Entonces es una historia de muchas circunstancias, hay muchos personajes y yo estoy aprendiendo. Yo no me considero escritor, me considero
necesito que sea respetuoso con el que lee y con la gente que escribe, ¿ok? Entonces simplemente estoy barajando, jugando mis cartas. Pero bueno, la verdad es que me gusta. Hablando con el maestro, sé que cuando salga va a ser un tema que va a tocar bastantes hilos, y él como un artista también a través de la música y ahora en esta nueva etapa también nos va a tocar. Bueno, maestro, realmente ha sido un honor tenerte aquí en Colombia, a todo tu equipo, a Elvis, muchísimas gracias por todo. Y pues finalmente mandarle un saludo a los caleños y a la gente de Colombia que quiere tanto a los Héroes del Silencio y todavía los quiere muchísimo usted, maestro. Por mi parte, de verdad, chicos, estoy súper agradecidísimo. Creo que hablo en nombre de la banda. Y es un placer para mí, por fin, haber llegado a Cali. Un reto, porque hace tiempo que no pasaba por aquí. Quiero decir que no había venido nunca. Y es como una muesca más en la vida, ¿no? Entonces, estoy súper contento de haber venido. Y bueno, una parte más del camino. Gracias a todos, de verdad. Lenguaje Rock, siempre con las grandes leyendas.
Hola, gente. Soy Pedro Andreu, batería de Héroes del Silencio. Estamos aquí en el programa de Lenguaje Rock, ¿verdad? En Cali. Y nada, os mando un fuerte abrazo. Espero que todo el mundo vaya creciendo y estéis todos con salud y suerte. Hasta la próxima. ¿Qué tal, queridos amigos de Lenguaje Rock? Desde aquí les mando un abrazo lleno de buena vibra y mucho rock and roll. Ya. Yeah.